Pues mira, tenemos mucha preocupación por esta propuesta de modificación que hace la presidenta de la Comisión de Atención a Periodistas del Congreso del Estado, porque consideramos que en lugar de fortalecer el tema de la protección a periodistas, que además es un tema que tiene a Veracruz en el foco internacional, al contrario, debilita las facultades, ¿no? Ella habla de la creación de un nuevo organismo y sin embargo ese organismo, para empezar, comenzaría con estas deficiencias y la situación creo que es bastante grave como para que se permita una situación de esta naturaleza y nosotros pues sí quisiéramos, hicimos la aclaración al respecto. Entre ellas, por ejemplo, manejar que sea la atribución de, que sea la atracción de la Fiscalía Especializada en atención a delitos contra la libertad de expresión, cuando en realidad no tiene todas las atribuciones que, por ejemplo, en el caso en el estado de Veracruz, esta institución tiene. Sí, se hablaba de, pues, hay recursos económicos que están malversándose o que no se tiene claridad. Creo que sí, que además sí nos preocupa mucho porque ella tiene toda la información, se le ha proporcionado toda la información en tiempo y forma, y me parece muy grave que ella no sepa que del presupuesto original que nosotros teníamos para este año 2017, que era de 20.700.000 pesos, se hizo le regresó a las finanzas estatales 3.5 millones de pesos, de tal manera que nuestro presupuesto real para que se dé este año es de 17.200.000 pesos, y ella mencionaba que nosotros nos estamos gastando 18 millones de pesos en nómina, cuando esto es una total falacia, y sí me preocupa porque la información la tiene. Por otra parte, también hay que mencionar que nosotros hicimos una redistribución de los recursos de tal suerte que nosotros en el área de nómina, en total se hizo una reducción de 5.3 millones de pesos. Entonces tenemos que además, a pesar de que se ha hecho esta reducción, hemos reforzado, ¿no?, el tema de lo que es la operatividad. Por ejemplo, en el caso de materiales y suministros, hubo un incremento de 100 mil pesos. En servicios generales se aumentó 575 mil pesos más. Y en el caso de ayudas y subsidios, se dieron 800 mil pesos más al presupuesto original, porque realmente se ha hecho un esfuerzo para que el recurso que nosotros estamos administrando vaya en atención a lo que es prioritario. Les mencionaba, por ejemplo, que prácticamente se ha duplicado las metas que se habían programado para este año y casi en un 400% se ha mejorado, por ejemplo, se ha mejorado el tema de la instalación de sistemas de videovigilancia, porque esto tiene varias vertientes en el tema de prevención, en el tema de documentación cuando se han dado incidentes. Es un tema bastante importante y sobre esto se ha hecho una inversión importante en esta actual administración. Igual hay que mencionar también que en comparación al año 2016, mientras que el año pasado se había ejercido para el tercer trimestre del año 14.608.295 pesos, actualmente se han ejercido 12.527.677 pesos. Sin embargo, en el caso de ayuda social, mientras que en ese mismo periodo, el año pasado, se habían dado 416.501 pesos, actualmente se ha ejercido en este rubro 1.377.595 pesos, es decir, se ha cuadruplicado la atención a este tema. Entonces, creo que se ha hecho bastante esfuerzo en el tema de la administración de recursos como para que se nos plantee pues estas mentiras que se hagan sobre el tema presupuestal.